Ok, vamos a ver cómo se escucha. Listo, yendo por acá, buenas y nubladas noches. Ya está por acá como que queriendo llover. Vamos a ver qué tal se escucha. Se escucha muy bien. Yo ahorita andaba aquí batallando, canjeando un código. Me acaban de regalar el paquete de Leyendas Corruptas. Muchísimas gracias a la suscriptora Será, siempre, infinitamente, por todo el apoyo a que siempre y la atención que tiene hacia un servidor. No lo pude canjear ahorita en Xbox, pero bueno, ahorita vamos a pelearnos con Xbox porque no me deja canjear el código. Hay tienda zombie, ayer llegaron los futbolistas, al ratito va a haber actualización. Estaba jugando por ahí tantito, perforando la tarjeta. Bueno, dice que perforando, ya la había perforado previo a iniciar este streaming. Y a las 3 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México, hay actualización, así es, en unas horas habrá actualización, la 14.30, también por ahí. Desde muy temprano la gente de Epic Games en la cuenta oficial de Twitter de Fortnite mencionó de la Copa Daredevil. Para los que no sepan quién es Daredevil, es un asqueroso superhéroe, es parte del universo de Marvel, y las personas que ganen el torneo creo que les van a dar el skin. También por ahí leí, si no me falla la memoria, que el skin estará en la tienda el sábado 17 de octubre, o sea, en 5 días va a estar disponible el skin en la tienda. Así es, Daredevil llega a Fortnite y va a haber otros, creo que 2 o 3 torneos más, si no me falla la memoria, y va a haber otros skins. No sé si por ahí vaya a venir Venom, Black Panther, que mucho se ha hablado, y por ahí creo que también el cómic salía la Capitana Marvel, ¿no? Creo que por ahí salía la Capitana Marvel. Vamos a leer comentarios rápidamente porque hoy entré un poquito tarde porque andaba viendo ahí lo del código. ¿Qué onda? Luis Pedro, buenas tardes. Leonardo, Daniel, Alex, muy buenas tardes, brother. Sera, muchas gracias por el paquete, muchísimas gracias. Andamos, ahorita nos vamos a pelear con Xbox, ahorita lo voy a reiniciar a ver qué pasa, porque híjole. Silvia, Andrea, buenas tardes. Chivis, vamos Sánchez, buenas tardes. Todo muy bien. Buenas tardes, mi que Oscar Caballero, Iralolo, Oscar, qué propiedad, sí me gusta, mi que Oscar. Liz Mazapán, oye Liz, vi que le diste like a uno de mis tweets, ahí en, obviamente en Twitter. Y buenas tardes, soy hasta Ciudad de... Y eres escritor, vi que pusiste que ahí en tu... Me salió ahí que le habías dado like, pero pusiste escritor, bro. Escritor, no escritor. Dije, ahora, ¿por qué es escritor? Escritor, no el escritor, chico, al ponente de Puerto Veracruz. ¿Qué onda, Rubén? Buenas tardes. Ah, saludó a los amigos, no a mí, entonces lo vamos a enfriar ahorita. Ahorita lo enfriamos. No, yo no voy a jugar el Devil. No, yo soy un manco. Prefiero comprar el skin si es que me gusta, hay que verlo en in-game. Juan Denilson, buenas tardes, bro. El Fortnite gacho, no manches, y sí, superior es ciego, es como yo. Sí, el Devil. La primera posición a las 800 les darán de volteo. Verga, güey, no manches, güey. Buenas tardes, man. Mau, ¿qué onda? El Jubil Feder anda por aquí, suscriptor viejo del canal. Buen Mau Rangel, saludos, buenas tardes, Mau. Adolfo González, Pablo Sebastián, buenas tardes. Tampoco si eres escritor, Liz Mazapán, o eres cronista o periodista, o qué onda. Narrador de contenido. Verga, güey. SW, Adrián GG. ¿Qué onda, SW? Luis de León, buenas tardes. El torneo de Daredevil va a ser en Coco de Marvel, así es. Martín 133, Oli. Y bueno, pues a ver si al ratito puedo canjear mi código del paquete de Leyendas Corruptas que me acaban de regalar. Sí, me lo acaban de regalar, pero en Xbox no me deja canjear el código. Qué raro, nunca me había pasado. Me había pasado el día que compré el código en la tienda gringa. Se lo envié a mis nietecitos y se lo envié a su cuenta, y su cuenta es de México. Entonces tuve que usar una aplicación con el VPN y todo eso, pero finalmente lo pudimos canjear. Pero no sé por qué no puedo canjear el código. Ayer llegaron las zombies. Están estos skins, digo, la verdad a mí no me gustan mucho. Esta es la que más me gusta. No son mucho de mi agrado, la verdad. Estos skins de zombies no son mucho de mi agrado. Son 4 mujeres y 4 hombres, wow. 1200 cada uno tiene una mochila. Bueno, la mochila es la misma para todos. Sí están bien feos, güey, la neta. Estos güeyes no me gustan. Corazón de piedra, sus alitas, sus dagas. Por acá regresaron los dinosaurios oscuros, el Rex y en operaciones especiales o agentes, es que lo tengo en español, Latinoamérica, 1200 cada uno y sus elementos de colección. Asina Ártica, rompehielos. Este me lo regalé yo con la cuenta del Warlock, la otra que tengo. Me gusta mucho este de Shuffle dinámico. Me lo autorregalé, me gusta mucho este. Me gusta el bailecillo, está la musiquita, güey. Está rifado. Allí me lo autorregalé. Crazy Boy, este me lo regaló un suscriptor. Zombificaciones, se lo compré el año pasado. Este es de Halloween. Está muy padre. Y es transversal, o sea, te puedes mover. Enviada. Por acá tenemos a la experta reconocimiento, o sea, alias la Recon Expert, alias la Banshee de Salvar al Mundo. Esto yo creo que se queda un día más, ¿sí? John Wick, que me regaló la escritora Cera. Bolso de asesino. Por acá, Sofía, ¿dónde está? Acá está Sofía, la bolsa de armas. Más tuerzo, mazo común, a prueba de balas, te estaré vigilando. Y el grab de asesino de John Wick. 1 minuto, 3 segundos, 2 segundos para que cambie la tienda. Y pues, ¿qué saldrá hoy? ¿Creen que regrese algo fuerte el día de hoy? Puse tienda zombie porque pues están los futbolistas zombies. A ver, habrá que esperar al ratito a las 3 de la mañana y 10 minutos en que lo que empiezan a filtrar qué skins nuevos van a aparecer. Habrá que ver. Habrá que ver. Yo mejor me esperaré para Venom. Está bien, Mau. Sí, Venom. Daredevil se ve padre, pero no sé. La dribladora descompuesta le gusta Cera. ¿Cuál es la dribladora descompuesta? Esta. Sí, es la que más me gusta a mí. Es la que está... Nomás... digo, guapetón entre comillas. Están muy feos esos skins, cara. No sé. Son 4 torneos de superhéroes. Muy bien. 20 segundos. Detalles del iPhone 12. Me llegan noticias del iPhone 12, güey. Estoy... No, me quedé en el iPhone 5c, sí, 5c, no, 5s, no, 5s era. Ahorita tengo uno porque me regalaron, ¿no? un SE del 2016, pero no, aquí voy a andar comprando un iPhone 12, cambia la tienda. Oye, por ahí vi algo, regresó Pili. Ah, no, Dante. Yo pensé, Dante y Rosa, híjole, qué bonitos están esos skins del Día de Muertos, bueno, se llama el Día de Muertos el set. Híjole, Rosa está muy padre y Dante, los dos. La mochila es la que me gusta mucho de Rosa. Me gusta más que la mochila del Calavera. Ay, güey. Híjole, es que la mochila es la capa, güey. Capa espiritual. Dante, híjole, está muy padre. Y son reactivos, se iluminan, cabrón. Esos skins se iluminan en la noche, si no me falla la memoria. Y como que traen ahí LEDs. Están muy bonitos estos skins. A pesar de que yo no soy fanático de la fiesta brava, como dicen, de los toros, se me hace una barbarie, un espectáculo sangriento, asqueroso. Este skin es muy bonito. Dante, capa espiritual. Alguien me regaló algo. ¿Será que nos olvidó? ¿Será? Uy, China nos mandó a Rosa. No manches. Sí, es que Rosa, la verdad, de Rosa Dante, yo voy por Rosa. Más que nada por la mochila, la verdad. Y porque no me gusta lo de los toros, aunque por ahí comemos carne, la doble moral, pero no comemos carne tan seguido, pero los toros no me gusta mucho. Rosa, está muy bonito, muchísimas gracias. Oye, hoy Cera nos regaló 1, 2, 3 skins, 4 skins. Poquito voy a cambiar el paquete de leyendas corruptas. Muchísimas gracias a Cera por este súper regalazo. La mochila Rosa y su mochila que se llama Calavera. Uf. Vean qué guapa se ve Rosa, qué bonito skin qué bonito, y más del Día de Muertos, hasta los zapatitos, vean, sus zapatitos, su florecita, no manches, para hacer unas magistrales. Todo manco yo. Alebrije, también la delta está muy, es un búho, no es un alebrije, pero parece un búho, la delta 1200, estos nada más salen cada año, recuerden que estos skins sí son temáticos completamente de Halloween y cada año salen. Entonces, si quieres uno de estos, pues esta es la oportunidad, ¿verdad? Alebrije está muy bonita, también está la delta, muy muy chula. Ariete de 6 cuerdas. Alguien nos mandó algo. No, esto es una locura. No manches. Nos mandaron en alebrije. Oye, ahorita sí. Me cae que si al rato no hacemos un directo de Battle Royale, me lo corto, ¿no? Oye, qué bonito. Para presumir el alebrije. Oye, está bien bonito el alebrije. Muchísimas gracias, Cera. Oye, ariete de 6 cuerdas. También no recuerdo. Fíjense, yo voy a ser sincero. Yo soy fanático de las herramientas de recolección. ¿Por qué? Porque saben que en Salvar al Mundo, pues era lo único que podíamos comprar. Bueno, lo único que podíamos llevar los emotes y los emotes y las herramientas de colección. Pero yo no recordaba esta herramienta de colección, ¿eh? Ariete de 6 cuerdas también es parte del set. Uy, está carísimo este set, ¿eh? Carísimo. Muchísimas gracias, ella nos regaló prácticamente todo el set, el alebrije y el skin de rosa. Uf, y el alebrije está... me lo voy a poner el alebrije. Bueno, regresaron los de Día de Muertos. Por acá está Silencio, que se les gusta mucho. Yo tengo la variante doble agente, que me regaló el buen Marvel. Muchísimas gracias. Le mandamos saludos hasta el puerto de Veracruz, Checo. 1200 pavos, Silencio y Franja Negra. Púa Prudente, 500 pavos. Alguien nos mandó, no manches, esto sí ya. Ahorita me hago el harakiri con un pedazo de pan Bimbo. Cera, te poseyó el botón. Se le quedó trabado a Cera. Esto es épico. Se le quedó trabado a Cera el botón de regalar. Cera nos está regalando. No manches. Al ratito sí vamos a hacer un directo de Battle Royale, Al ratito vamos a presumir a Rosa, vamos a presumir el alebrije y vamos a presumir el ariete de 6 cuerdas. Qué chulada. Ahorita nos vamos a poner esas skins. Púa Prudente, 500. Muchísimas gracias a Cera por esos regalos. Negro Desgastado, 300 pavos. Este es muy parecido al de John Wick. Y bueno, regresó por ahí. ¿Qué es esto? Ese es el líder del equipo Mecha, que lo tenemos también. Lo compré yo con mis pavitos, me gusta mucho. 1600 pavos el skin, la mochila, inclusive esta mochila tiene un estilo y yo se la estoy poniendo al Iron Man color plata, porque la mochila de Iron Man no cambia de color ahorita, entonces yo lo estoy utilizando esa mochila, recuerden que es plata. Y también trae su emote, se llama Turbo Cargado. Híjole, a mí me gusta, mucha gente no le gusta ese skin y el emote. A mí me gusta mucho porque los mechas es parte de la cultura japonesa y me recuerda mucho, obviamente, a Mazinger Z y a Voltron, dos caricaturas de mi niñez. Su envoltorio se llama Equipo Mecha y bueno, por ahí. Y las herramientas de colección, ¿dónde están? Ah, acá están. Estas me las regaló el buen Chris. El buen Chris me las regaló, 800 pavotes, cuchillas combinadas. Regresó el líder del equipo Mecha. Por acá está Brian. Este skin salió la temporada pasada y venderá con ajolote, porque cuando salió Brian salió ajolote. Capucha Carolina, tridente de lapislázuli. Aquí está, regresó ajolote. Muy bonito, me lo regaló el buen Marvel. Hermoso skin. Skate de neón, la mochilita, que es una canastita. Esta va bien con los basquetbolistas, que estuvieron hace unos días en la tienda. Skate de neón y la herramienta de colección que nos regaló The Trooper, que se llama hacha ajolote, 500 pavotes. Oye, la tienda está cargada. ¿Ya vieron quién regresó? El patrullero parchado, el Patch Patroller. Parece basurero, bro, de la Ciudad de México. Con todo respeto a la gente que levanta basura, que es su trabajo. Está muy bonito este patrullero parcheado. Venía con la coneja lunar en la temporada 6 y 9 Fire Emblem, que estuvo hace unos días en la tienda, la coneja lunar, y regresó, el patrullero parchado regresó. Muy padre este skin, Este skin es muy bonito, y de 800 pavos. Por acá tenemos, este es nuevo, se llama, no, ese es nuevo, sí, yo no lo había visto, dice... burbuja de plasma. Estuvo hace unas semanas, ¿no? Sí, es nuevo. Estuvo hace unas semanas. No es nuevo ahorita, pero estuvo hace unas semanas. Burbuja de plasma, 500 pavotes. Se quedó Shuffle Dinámico, que ayer me lo autorregalé yo, ahí con otra cuenta. Muy padre, 500 pavotes. Y se quedó ahí. Crazy Boy también se quedó. El Crazy Boy me lo regaló el buen Kamikaze. Bien redondeado, me lo regaló, creo que Rubén, hace unos días, si no me falla la memoria. Muy, muy padre de bien redondeado. Musha, regresó Musha, tiene estilos. Oye, está cargadísima la tienda, Musha, cargadísima la tienda. Y por acá se quedaron todos los zombies. Ahí está el de zombificado, dribladora descompuesta, rematadora rabiosa, criadora comecesos y centradora catacumba, con su mochila que se llama tarjeta muerta. Y por acá los hombrecitos monstruo mediocampista, amenaza aguzanada, delantero desgraciado, barredor bestial, y la mochila se llama Zombilota. Muy para la mochila. Tenemos por acá el emote transversal que se llama Zombificación, que salió el año pasado exactamente. Muy, muy padre. A mí me gusta mucho, pero no sé por qué a muchos no les gusta. Y acá se quedó todo de John Wick. A prueba de balas, estaré vigilando. Asesino, John Wick, que me regaló, será el bolso de asesino. Y el buen Kamikaze, que nos regaló a Sofía y el bolso de las armas. Muy, muy padre. Y la masa más tuerza que nos regaló, y no se me olvida, el buen Vergil Oscuro, que les damos un saludote. Vamos a la personalización y pues vamos a ponernos a Rosa, ¿no? Vamos a ponernos por aquí, está Rosa. Vamos a ponernos a Rosa. La mochila se llama Calavera. Sí, se llama Calavera. Uf. Y la... se llama... ¿cómo? Algo de 6 cuerdas, ¿no? Ariete de 6 cuerdas. Me recuerda a la película de Coco. Hace unas semanas la vimos por acá. Muy padre la película de Coco. Y el ala delta, no, pues ya traía la de pobres de la temporada 6. No manches, ahorita Cera nos regaló nos regaló casi toda la tienda, nos regaló casi toda la tienda. El alebrije, mira qué bonito el alebrije. Muchísimas gracias a Cera por estos super regalos. Rosa, calavera, ariete de 6 cuerdas y alebrije. Uf, muy muy padre, estuvo la tienda súper intensa. Aparte también nos regaló el paquete de leyendas corruptas, que ahorita me voy a pelear con Xbox hasta que podamos canjear ese código. Voy a leer los comentarios y me voy a pelear con Xbox. Vamos a ver dónde me quedé. Wow, dónde me quedé. Ok, nos quedamos rápido, ¿dónde está? Ok, me quedé aquí. Elisa Zapana, ojalá no se filtre, todavía no se filtre, menos aún no he juntado pavos. De Kik, buenas tardes. Alex dice, ahí viene la hora de la verdad, son que de modo de cierta persona. No, pues ya, adiós de Trooper. Ya cuando el Venom llegue, no, adiós. Kanao Tsuyuri, hola. La actuación es hoy en la madrugada. Bueno, pues en unas horas, pues. A las 3 de la mañana. Hola, son que buenas tardes, Kevin Dark. El regreso del equipo Mecha, Mau Sánchez. Struck Soap. Y John Bunny Music Arts ya salió. Pichuda Feliz. Rubén Torres de la Delta es la mejor conjunto, es mi opinión. La Delta está muy padre, no la he visto en in-game. Va a estar muy padre. El alebrije está muy bonito, sí. Silvia Andrea, me gustó mucho el alebrije. Sí, el alebrije está muy padre. Cera se rifó. Josh Moore por ahí con todo, sí, me regaló todo. Laura, un saludo a Laura. Puso LOL. Probably she's an American user and she says loud and out loud. Well, unfortunately, we know how to spell LOL. La guitarra de Coco está muy padre, dice Zapan. ¿Me invitas para estrenar tus skins sobre Josh Moore directo de Battle Royale? Sí, yo creo. Dice Enrique Lara, es la guitarra de Coco. Sí, 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 MXMX, la Austria. Estoy feliz. La guitarra, Israel Vera, LOL. Otro que pone LOL. Pues no sé por qué pone LOL. Me imagino que me ven mi cara de chiste, yo creo. Sí, Cera me regaló todo. Todo reveló, Cera, grande, grandísima, no manches, sí, que obviamente te invitamos al ratito, vamos a hacer un directito. Sí, Cera se rifó, Cera nos regaló todo lo de Día de Muertos, ahí nos regaló todo, el parche es al ratito, Adolfo, a las 3 de la mañana, brother. Sí, nos regaló todo, tienda 10 de 10, sí, la tienda la verdad, la tienda estuvo muy muy padre. Y es muy muy padre, estoy leyendo comentarios. ¿Qué no puedes canjear? Dice Adolfo, esto es importante. ¿Qué no puedes canjear Xbox Live y Game Pass? Ni sé por qué. Ahorita me mandaron un código y no lo puedo canjear. Es un código del paquete de leyendas corruptas, me lo regaló, no lo puedo cambiar. Lo más raro es que hace 2 días me regaló Xbox 2 códigos. De 180 pesos estuvo regalando. A mí me llegaron 2 códigos. Y sí los cambié. Los canjeé sin problemas desde ahí mismo donde dice canjear. Y no tuve problemas, por no lo puedo canjear. Al ratito tenemos que hacer algún directo. ¿A qué hora es la actualización? 3 de la mañana, hacks. ¿Qué onda? Good luck. ¿A qué hora es la actualización? 3 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México. Aquí dice en el HUD, en el menú del juego. Ahí dice el periodo de mantenimiento. Para el parche B1430 comienza a las 5 de la mañana tiempo de Argentina y 3 de la mañana tiempo del centro de la Ciudad de México, que es 4 de la mañana tiempo del este. Entonces hay actualización en un ratito. Sunjis, muestra la tienda completa, ya la mostré, brother, llegaste tarde. A las 6 de la mañana, así es. Alarmen Crip, saludo, buenas tardes. Sí, todo me lo regaló Cera, me regaló muchas cosas. Cera hoy me regaló muchas cosas. Obviamente, Rubén, te invitamos. Rox Bello, gran regalo a Tizunca. Muchísimas gracias, yo me paso a despedir. Esta fue la tienda el día de hoy, fue una tienda muy muy padre. Regresaron esos skins de Día de Muertos que son muy bonitos. Dante, capa espiritual, rosa que me regaló Cera, me regaló la calavera, la mochila, me regaló la alebrije, así es, la alebrije también, y me regaló ariete de 6 cuerdas, y también me regaló el paquete de leyendas corruptas, que ahorita nos vamos a rifar unos golpes con Xbox, porque no me deja cambiar el código, no me lo deja canjear. Al ratito yo que vamos a lanzar un directo ahí de Popo Royal, porque pues hay que presumir sus skins, no todo... En Salvar al Mundo luego no se ven igual los skins. Muchísimas gracias, yo me paso Spista, fue una super tienda, muchísimas gracias a Cera por esos regalos que nos hizo, siempre ahí apoyando al canal. Que tengan muchas tardes, noches, yo me paso a despedir, voy a pelearme con Xbox y a canjear mi código. Hasta la próxima, nos vemos el día de mañana, martesito, bye bye.